Hola, hola, ¿qué tal mis queridas tejeartistas? artistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de esta babuchita, zapatito o slipper realizado en la técnica de dos agujas. Hemos trabajado con agujas de 5 milímetros de grosor y la lana indicada para las agujas de 5 milímetros. Ya van a ver que está súper fácil de tejer. Y aproximadamente para tejer el par de estas bonitas babuchas utilizaremos 60 gramos de lana. A continuación el paso a paso y no vayas a perderte ni un solo detalle. Bien chicas, ya estamos aquí listas para empezar a tejer. Y esta vez voy a utilizar agujas de, 6, perdón, de 5 milímetros, 5 milímetros de grosor. Son de color diferente pero la misma medida. Lana indicada para las agujas 5 milímetros o de 5.5, y bueno, esta delgadita que la voy a poner de 2 o de 3 para alcanzar el grosor. He montado sobre mis agujas de 5 milímetros 66 puntos, ¿sí? Y vamos a empezar a tejer con nuestros 66 puntos lo que sería el conocido punto de arroz. Bien, ¿cómo se teje? Vamos a tejer así: primer punto derecho. El que sigue en punto revés. Y seguimos repitiendo esto. Un derecho, un revés. Hebra abajo para tejer punto derecho, hebra hacia adelante para tejer punto revés. Así nos vamos a ir por toda la carrera sin equivocarnos con mucho cuidado, tejiendo un punto derecho y un punto revés hasta terminar toda la carrera. Bien, ya estoy terminando esta primera carrera tejiendo un punto derecho, un punto revés. Termino en punto revés, doy la vuelta. Y en las carreras siguientes, porque voy a tejer aproximadamente 13 carreras, voy a tejer exactamente al revés o al contrario de lo que veo. Por ejemplo, este que parece un nudito, estos nuditos son puntos revés, allí voy a tejer punto derecho. Y en estos que no tienen nudito, que se ven así como una especie de V, es punto derecho y voy a tejer punto revés. Entonces, si este es un revés, este aunque no se nota claramente es un derecho, ya que hay uno de cada uno. Sobre el derecho voy a tejer punto revés. Y sobre el punto revés voy a tejer punto derecho. Así voy a tejer por las 13 carreras aproximadamente que voy a tejer. Al contrario de lo que veo, donde es revés, punto derecho. Y donde hay punto revés, eh, perdón, donde hay punto derecho, punto revés. Y donde hay punto revés, punto derecho. ¿Sí? Ahí está. Aquí de revés, tejo punto derecho. Aquí hay punto derecho, tejo punto revés. Así nos vamos por todas las carreras. Esta es la segunda carrera y vamos a llegar hasta la carrera 13. Bien, he continuado tejiendo hasta completar las 13 carreras estoy a punto de empezar la carrera 14 y este tejido tiene un alto aproximado de 6 centímetros ¿sí? y las 13 carreras tienen un alto de 6 centímetros ahora lo que hice fue separar 23 puntos aquí 23 puntos aquí y 20 en el centro 23 y 23 46 más 20 66 que son los puntos que montamos al inicio Estamos tejiendo punto arroz, pero aquí vamos a tejer estos 23 puntos en punto derecho. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En punto derecho, recuerden: 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos en punto derecho. Retiro mi marcador y aquí voy a agregar eh, tres hebras de esta latita. Las quise poner así con este otro color porque esta es muy delgadita, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar unos 12 o 15 centímetros de largo, ¿sí? Para no hacer nudos. Pongo por atrás la hebra de lana y voy a tejer aquí estos 20 puntos centrales: 1, 2, también en punto derecho. 3, 4, 5. Quiero que vean la hebra larga que dejé atrás, ¿sí? 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Quito el marcador y ya tengo mis 20 puntos. ¿Por qué dejé la colita larga? Porque luego la voy a perder entre el tejido y si la dejaba muy cortita pues se me va a desbaratar el tejido así no corro el riesgo una vez que he tejido los 20 puntos centrales en el color de mi preferencia doy la vuelta al tejido no estoy cortando la hebra gris que es el color base simplemente doy la vuelta al tejido tejo el primer punto derecho y dos puntos juntos en punto derecho y continúo tejiendo hasta llegar al final de este color central. Así que son 20 puntos centrales, pero como acabo de hacer una disminución, pues ya van a quedar solo 19. Esto está muy fácil, está muy sencillo. Y podemos ir usando todos esos poquitos de lana que nos van quedando de proyectos anteriores. Bien, llego hasta el final. Al final no hago disminución. Si quiero aquí, por ejemplo. Puedo tomar mis tres hebras y venir hacia este lado, por donde es el lado del revés, y hacer un nudito simple. Así. Listo. Nada más. Con eso aseguro el tejido, doy la vuelta y ahora tomo mi hebra. Estoy trabajando solo con el color central, como se dan cuenta. Solo con el color central. A ver, déjenme un ratito. Ahora sí. Y voy a empezar a tejer otra vez en el centro. Tejo un punto derecho y los dos puntos que siguen juntos del derecho por delante. Siempre tejo un primer punto. Cada vez que inicio la carrera voy a hacer una disminución tejiendo un primer punto y luego dos juntos del derecho. Y continúo tejiendo en punto derecho hasta el último punto de este color central. Como ven, y ya les dije, pues solamente estoy trabajando con los puntos centrales y estoy disminuyendo cada vez que inicio la carrera después del primer punto. Termino la carrera, doy la vuelta al tejido, tejo el primer punto en punto derecho y luego... Dos puntos juntos del derecho por delante. Y así continuaré hasta quedarme con menos cantidad de puntos de los 20 que tenía. Continuamos haciendo nuestras disminuciones siempre al inicio del tejido. Bien, miren, por ejemplo, aquí he continuado disminuyendo después del primer punto al inicio de cada carrera y ya tengo tres puntitos. Como tejería aquí, también tejo el primer punto y tomo estos dos juntos del derecho por la parte de adelante, ¿sí? Entonces me estoy quedando solo con dos puntos. Doy la vuelta y tejo esta carrera. Miren, la tejo así. Tejo los dos puntos, no hago disminución ahí. Y doy la vuelta y recién allí tomo los dos puntos y los tejo juntos del derecho. Así termino con esta parte de mi zapatito. Voy a dejar la cuerda larguita y la voy a pasar por aquí en medio de este lacito que me queda. Y esto queda así. Bien, una vez que he terminado, tengo los puntos aquí porque vine tejiendo hasta aquí. Voy a dar la vuelta al tejido y voy a tejer en punto derecho. Miren, así. Todo en punto derecho por la misma cantidad de carreras que tengo en la parte amarilla. Es decir, voy a tejer solo este lado en punto derecho, sí, tanto por el derecho del zapato como por el revés del zapato. Entonces, voy a tejer cuántas carreras tengo que contar de estas o cuántos rulitos o cuántos bobos o Santa Clara, los mismos que tengo aquí: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y con el último 10, para que al coser cada uno encaje con su pareja entonces ahorita me voy tejiendo por esas eh, que serían 20 carreras porque 10 de estos bobitos son 20 carreras cada uno se forma tejiendo dos carreras ¿sí? entonces vamos a avanzar así hasta tener ese tamaño indicado miren a esto me refería que vamos a tejer solamente estos 23 puntos que tenemos aquí la misma cantidad de estos rulitos será la cantidad que tenemos aquí, ¿sí? Para que cada uno case con su pareja. Así que vamos a continuar y al término de este lado nos encontramos. Bien, una vez que ya tenemos la misma cantidad de carreras que en la parte central, lo que haremos es rematar los puntos. Estoy por el derecho, así que remataré en punto revés. Tejiendo de dos en dos en punto revés y volviendo el punto que queda en la aguja derecha a la izquierda. De esta manera remato todos los puntos hasta terminar con los 23 puntos. ¿sí? Así. Así es como debe verse. Bien, llegamos aquí y cortamos la hebra un poquito larga por si necesitamos coser y la pasamos por aquí. Lo hemos rematado hasta el último punto y lo que haré ahora es colocar esta hebra de lana larga, como hice aquí cuando puse el color amarillo, ¿sí? La dejo larguita y empiezo a tejer todo en punto derecho exactamente igual como lo hice aquí, ¿sí? Continuamos entonces todo en punto derecho por la misma cantidad de carreras. Bien, tejí también este lado a la misma altura que este, solo que aquí no me alcanzó la lana y puse un poquito de otro color. Pero bueno, es lo mismo, lo importante es la forma, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es coser este lado, así, por el lado de revés o por el derecho, como tú lo hagas de la mejor manera, como te quede más bonito, y también este lado, tomando cada carrera con la carrera que corresponde para que quede parejito. Cosemos allí. Bien, miren, hemos cosido ambos lados, ¿sí? He ocultado las hebras y ahora lo que voy a hacer es poniendo el zapatito por el lado de revés, es decir, encarando derecho con derecho, voy a coser con esta hebra que dejé eh, de antemano en el montaje de los puntos, voy a coser toda la parte de abajo. ¿Sí? De forma recta hasta llegar aquí y pierdo la hebra que sobra. Y con la otra hebra del remate, pues voy a coser toda esta parte. Hasta aquí aseguro pierdo la hebra y lo ponemos por el derecho para poderlo probar en nuestro piecito de molde. Vamos a coser y les muestro cómo queda. Bien, como pueden observar, ya he cosido, ¿sí? La base y el costado. Este zapatito tiene aproximadamente 22 centímetros en la base y de alto 12 centímetros, ¿sí? Bien. Ahora que ya está cosido tanto por aquí como por la base con una costura delgada que no se siente, pues vamos a poner en el piecito. ¿sí? Este es un piecito talla adulto aproximadamente de una talla 36 a la 37. Así es como queda. Miren, en la base queda así. En la parte de atrás así. Y en la parte de adelante, así con esta parte de acá, en otro color. Qué bonito, ¿verdad? Hasta me gustó cómo quedó esto que salió casual. Bien, espero que este video haya sido de su agrado, que ustedes se animen a tejerlo en el color o la combinación de su preferencia. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Gracias por su compañía y por estar siempre pendientes de nuestros videos. Que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.